¿Cómo están, familia Malex? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Malex y en el video de hoy les traigo mis regalos de cumpleaños, que como pueden ver todavía siguen en las cajas, no los he abierto, ya que tuvimos un problema precisamente el día de mi cumpleaños y la verdad es que no he tenido tiempo ni tampoco el humor que lo había tenido para abrirlos. Si no saben qué fue lo que pasó el día de mi cumpleaños, los invito a que vayan a ver corriendo ese video y ahí se van a enterar qué fue lo que pasó. Para los que ya lo vieron, bueno, ya saben qué pasó. Y pues bueno, muchos de ustedes me estuvieron diciendo, incluso desde Navidad, que por favor les hiciera un video enseñándoles los regalos que me habían dado. Y pues bueno, aquí están. Entonces este video es para eso, les voy a enseñar qué fue lo que me regalaron de cumpleaños. Y bueno, pues si quieren ver y saber qué fue lo que me regalaron, los invito a que se queden a ver este video. Bueno, vamos a empezar con el primer regalo. Este no fue precisamente de mi cumpleaños, este fue más bien de Navidad. Este me lo dio Alex. Desde hace mucho, familia Malex, yo quería un Tamagotchi. Yo fui obviamente en los 90s y obviamente en los 90s tuve mi Tamagotchi junto con mi mejor amiga y bueno, así tuvimos nuestros Tamagotchis desde que eran bebecitititos hasta que se murieron. Tal cual sale la tumba de tu Tamagotchi, que ya murió porque pues ya creció, ya fue grande, lo mantuviste perfecto y se murió. Entonces a mí siempre me han encantado los Tamagotchis y desde hace como unos años, no sé cuántos, anunciaron que iban a volver a salir. Yo el año pasado o antepasado compré uno, me acuerdo que en Sanborns me salió como en 300 pesos, pero la verdad es que malísimo, o sea, malísimo. Mi monito ese, quién sabe qué le pasó, estaba muy chafa. Entonces dije, ay no, y lo boté y ya luego ya no sirvió, es más, no sé ni en dónde lo dejé. Pero yo ya le había dicho a Alex que sí quería un Tamagotchi de los buenos y más de los que están saliendo ahorita, porque en aquel entonces, en los 90s, los Tamagotchis pues no eran a color, eran en blanco y negro, bueno, en negro. En cambio, los que están saliendo ahorita pues están increíbles y ya son a color, ya son más grandotes, traen hasta sus calzones, ya saben que a mí me gusta todo tenerlo con calzones. Entonces, pues ya, aquí está mi Tamagotchi. Alex me cumplió mi deseo de tener mi Tamagotchi. Y pues desde entonces, imagínense, estamos hablando del 24 de diciembre, que fue mi regalo, pues no lo he abierto. Entonces, pues si quieren que les hagamos un video especial de este Tamagotchi, nos dicen y se los hacemos. Y sirve que ahí les enseño el calzón que le compré. Ese sí se lo compré yo para mi Tamagotchi. Y aparte, lo padre es que el calzón, bueno, o sea, lo que es la carcasa, viene con un estuchito para guardarlo ahí, que no se me maltrate. Si quieren que les hagamos un video especial de esto ya con Alex, porque él es el experto, él me va a enseñar a usarlo, con mucho gusto se los hacemos. Nos lo dejan allá abajito en los comentarios. Este Tamagotchi, familia Malex, hablando de Tamagotchis, vamos a aprovechar para enseñarles este, que no me acordaba de la existencia de él. De hecho, este lo compré yo y lo compré en el año 2018. Este me acuerdo que fuimos una vez con mi sobrino a la Friki Plaza. Para los que no viven en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, en el centro de México, al lado del, casi al ladito del Hotel Hilton, está una tienda muy grande que le dicen la Friki Plaza, en donde venden puras cosas así súper locas. Y fuimos con mi sobrino y pues claro que yo tenía que aprovechar, como siempre, como buena compradora compulsiva que soy, tenía que aprovechar. Y me acuerdo que compré este Tamagotchi. ¿Y qué creen, familia Malex? Que lo guardé, porque no lo sé. Y ya nunca lo saqué. Y hace poco que estaba revisando mis cajones porque estaba buscando otras cosas, apareció este. Entonces, aprovechando que estamos hablando del Tamagotchi, pues les enseño este, que también ya, pues, ya lo voy a destapar para verlos del 2018. Ojalá que funcione y que la pila le funcione. Así que también, si quieren un video también sobre este y este, pues ahí nos dejan abajito y vamos a seguir con los otros regalos. Bueno, este regalo me lo hizo Alex, que es un tarjetero de Donna Karan que yo ya tenía rato que quería. Entonces, déjenme, voy a hacer primero estos para acá, para que no me estorben, y ahorita se los enseño. Este es un tarjetero de Donna Karan que ya tenía rato que yo quería y pues Alex ya me cumplió el deseo de tener mi tarjetero de Donna Karan. Y está de pelos porque es como grafiteado. Entonces no saben, o sea, desde que lo vi me enamoré de él y le dije a Alex, ay, regálamelo. Y Alex me lo regaló de cumpleaños también, fue otro de los regalos que él me dio. Y la verdad es que está increíble, parecería de hombre. Y si fuera de hombre no me importaría. Me encantó este tarjetero de Donna Karan. De hecho, aquí tiene la plaquita, que no sé si se alcance a ver. Y está así como todo grafiteado. Bueno, hasta la caja, vean la caja, está increíble. Vean nada más, hasta por atrás y todo.
miren, ni siquiera está, no lo puedo ni sacar de aquí, pero bueno, este ya lo sacaré cuando lo vaya a usar, pero la verdad es que me encantó, gracias Alex por mi regalo. Entonces, pues, este es mi tarjetero de Donna Karan. Ok, los siguientes regalos, estos me los hice yo a mí misma. Como ustedes saben, familia Malex, yo soy amante de las cámaras. Desde siempre me han gustado mucho. Uno de mis sueños era ser cineasta, abogada y diseñadora de modas. Estudié un año y medio de la carrera de comunicación. Aprendí a usar cámaras, bla, bla, bla. Y siempre me han gustado mucho las cámaras. Como ya saben, hay un video, de hecho creo que son como tres partes o dos partes, en donde les enseño mi colección de cámaras. Si no los han visto, chéquenlo. Si quieren que les hagamos como una actualización, pues nos avisan acá abajo. Entonces, la verdad es que cuando yo vi estas cámaras instantáneas, porque aparte me fascinan las cámaras instantáneas, pues claro que corrí a comprármelas y autorregalármelas. Y es esta, que es la Kodak Printomatic, que la verdad es que tampoco, pues miren, ni siquiera las he destapado. Y esta, que es la Polaroid Go, que esta es la cámara como las antiguas, ochenteras, cámaras instantáneas que eran las grandotas, que yo creo que por aquí Alex les va a poner una foto. Pero esta obviamente ya la hicieron mucho más chiquita, la cámara. Entonces, la verdad es que la pedí desde que la vi, dije, no, pues está buenísima para traerla en la bolsa. Claro que miren, como siempre, ¿verdad? La gente de paquetería son horrendos, no todos, pero muchos sí. Miren cómo me llegó. Esta, porque venía la cámara sola y venía con un paquete de fotos. Entonces, pues miren, yo espero, ni siquiera he checado, porque si no lo voy a regresar. Pero miren cómo venía la caja. O sea, de hecho la caja venía rota. Pero bueno, voy a checar que venga bien el paquete de fotografías. Vienen 16 fotografías. Y aquí viene la cámara, que me voy así a aventar rapidísimo para enseñárselas cómo es. Ok, miren todo lo que trae la cámara. ¡Miren esto! O sea, yo la estoy viendo junto con ustedes, ¿eh? ¡Miren! ¡Está hermosa! ¡Está bien chiquita! Yo la estoy abriendo, yo no la había visto. Pero bueno, está, híjole. Si quieren, ya les hacemos un video especial sobre estas cámaras. ¿Qué les parece? Si les late, pues nos dejan también acá abajo. A quien le interese, porque a lo mejor hay alguno que le interese, y pues les hacemos un video especial de estas cámaras. La cámara también trae un cartucho de fotografías. No sé cuántas incluya, pero bueno, luego les digo. Vean qué hermosa está la cámara. Y obviamente esta las venden en amarillo, en negro, en gris, en blanca, creo que en verde y en rosa. Obviamente yo tenía que escoger la rosa. Está súper bonita. Ay, pensé que venía rayada, pero no. Es como el papel. Miren nada más, vean por atrás cómo es. De aquí es de donde sale la foto, que obviamente pues esto lo trae ahorita nada más para, pues como protección. Y aquí es donde se carga el cartucho, o las fotos, o no sé cómo venga. Igual, si quieren que les hagamos un video especial sobre esta cámara, nos avisan acá abajo. Y pues bueno, estos son los autorregalos que me hice yo, por el momento. Todos los regalos son en línea, ya saben que nosotros no estamos saliendo por lo que está pasando ahorita. Estos dos regalos me los hizo mi mamá también, y son del Palacio de Hierro. Estos son pedidos al Palacio de Hierro. Entonces, ahorita les enseño qué es. Ah, y antes de que se me olvide, mi cuñada, mi sobrino y mi hermano también me hicieron mis regalos, que fueron los únicos que destapé en el departamento el día de mi cumpleaños. Si no han visto ese video, vayan a verlo y ya se enterarán qué fue lo que ellos me regalaron. Fueron los únicos regalos que vi en el departamento. Todos los demás son los que les estoy enseñando ahorita. Entonces vamos a abrir estos regalos de rápido. Bueno, para no perder tanto tiempo en la cámara, ya están abiertos. Vamos con este primero. Uy, yo pensé que iba a traer cubrepolvo o algo. Ok, no trae nada. Es un tarjetero, otro tarjetero más. Este es de la marca Kurt Geiger. Miren nomás qué hermosura. Cuando lo vi, me enamoré de él. Mi mamá vio que me enamoré de él y me dijo, ok, te lo voy a regalar. Entonces, aquí está la marca, que no creo que se alcance a ver. Este tarjetero, en otro de mis videos que tengo, bueno, que hice sobre las compras que hice, hay una bolsa de Kurt Geiger, que es lo único que tengo, y ahora esto. Si no lo han visto, vayan a verlo para que vean qué bolsa es. La verdad es que esta marca, que sé que es una marca londinense, bueno, inglesa,
La verdad es que me ha sorprendido, está padre, tiene cosas muy, muy padres. Y bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo es este tarjetero por dentro. Vean qué hermoso está por dentro, no inventen, la piel se siente súper suavecita, pero súper suavecita. Aquí dice, pues de hecho aquí dice, miren, Cord Geiger London. Y lo que me encanta, así se ve por el otro lado, es como muy colorido, así como que muy, muy colorido. De hecho, yo quería una bolsa, andaba buscando una bolsa, que de hecho hasta se las dejé también en ese video y muchas de ustedes me dijeron en dónde podía conseguirla, que es de colores, pero son colores pastelitos súper bajitos. Y la verdad es que sí chequé, pero ya no la tenían. Entonces, bueno, esperaré a que haya. Miren, si se fijan los colores que tiene. Y lo que más me late es el águila que tiene, y obviamente como esta viene colorida, las piedras también vienen coloridas. Vean, no sé si se alcanza a ver el brillo de las piedritas. La verdad es que me súper, súper encantó este tarjetero. Aquí está, de hecho, multicard holder, hecho de piel. Aquí está con la marca de Cord Geiger. Y la verdad es que me encantó este tarjetero. Sí, me fascinó. Lo estoy abriendo apenas con ustedes. Lo estoy viendo por primera vez ahorita. Entonces, sí, sí me encantó, sí me súper encantó. Ok, entonces este es uno de los tarjeteros y vamos con el otro, que también es otro tarjetero. Ahora ustedes dirán, ay Mariana, ¿y para qué tanto tarjetero? Bueno, tan sencillo. Ya saben que ahorita yo estoy súper en la onda de las bolsas mini, entonces para eso quiero tanto tarjetero, ¿verdad? Ya sé que van a decir que qué exagerada. Y este venía enterrado en las profundidades. Bueno, ya quité la caja del otro tarjetero y vamos a ver este tarjeta. Miren, como les digo, apenas con ustedes estoy abriendo todo esto que no lo había abierto. Miren, este es un tarjetero de Michael Kors en color rosita, que me encantó. Fíjense que había visto este tarjetero de venta en Troquer, obviamente ya usado, pero era en color azul y me gustó. De hecho, tengo un portallaves de Michael Kors que compré hace muchísimo en la boutique de Michael Kors en color azul, que ya lo han visto también y deben de haberlo visto en el video de mis portallaves. Si no lo han visto, corran a ver también ese video que está muy, muy bueno. Y yo lo vi en Troquer en color azul, pero no sé qué día me metí. Pues el día que vi este tarjetero de Cord Geiger, vi este tarjetero de Michael Kors en el Palacio de Hierro y estaba en descuento y ya les quedaban bien poquitas piezas de este color y también lo tenían en azul y dije, de ahí soy. Entonces pedí este tarjetero y ya lo tengo en rosita y me encantó. La verdad es que también se me hacen bien prácticos. La marca, pues ya saben, Michael Kors es buena marca. Aquí viene su esta cosita, ya saben toda la onda que trae. La verdad es que Michael Kors es una marca que yo sé que es una marca, a mucha gente no le gusta o muchas personas dicen que es para las básicas, para la gente básica. La verdad es que a mí no me importa, la marca de Michael Kors me gusta mucho, a pesar de que también es una marca que ha sido muy pirateada. Pero bueno, no me importa, es marca de muy buena calidad. La verdad es que tengo muchas cosas de Michael Kors y me han gustado. Y a lo mejor no me gustan tanto las cosas que piratean, pero sí me gustan, por ejemplo, este estilo. Y el color me encantó. Entonces, pues sí, estos dos me los regaló mi mamá.